resort. Suffocation, no breathing, don't give a suffocation, no breathing. Don't give up my arm. Do you even care if I would it be wrong, would it be right? It was a must tonight. Chances are that I might mutilation out of sight. And I'm contemplating, cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Hola amigos, muy buenas tardes. Programa número 3 de la temporada de Professional Fighters. Tenemos algunas novedades, tenemos invitados, pero antes que nada queremos agradecer la colaboración de Gabriel Perrón en los controles. A mi lado Marcos Aymar, ¿cómo te va, Marcos? ¿Cómo va? Realmente un programón impresionante, tenemos una cartelera y un calendario de lo que viene para esta noche impresionante, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque esta noche Jessica Bob, la Tutti Bob, como todas las conocemos, va a estar defendiendo su doble corona AMB y OMB en la categoría mini mosca, y también después, por la transmisión de Tays Sport, que estamos ahí nomás pegadito a partir de las 22, tenemos que en Panamá a las 24 horas, sería 12 en puntos, el Araña Vázquez en revancha mundialista enfrente al filipino John Apolinario. Los esperamos porque va a ser impresionante, realmente una cartelera importantísima de mano de, ya se sabe, los comentarios de Carcetti, Charita y Walter Nelson. Tenemos invitados, Sergio Molina y Rubén Silva nos van a hablar acerca de una actividad demasiado promocionada. Yo creo que muchas veces a los distintos instructores que quieren hacer seriamente esta actividad por ahí no le gusta tanto, por eso el Krav Maga, en este caso tiene que ver con el Capac Krav Maga. Nos va a comentar tanto Sergio como Rubén de qué se trata actividades, las distintas actividades que tienen programadas en este 2013. Y también nos acompaña María Celeste Utrera, que, bueno, quiere incorporarse, quiere acá nuestro staff de Professional Fighters, así que está haciendo sus primeras armas. No le vamos a exigir mucho, y solamente que nos mire, que vaya viendo cómo se va formando el programa. Claro, y así después. Claro, y si está mal que baje el dedo, y si no que, bueno, nos felicite. Así que esto es Professional Fighters, vamos con la una nueva presentación y ya comenzamos de lleno con este programa, del tercer programa de esta temporada de Professional Fighters 2013. Vamos con información general, esto tiene que ver con el boxeo. Algo adelantaste recién, Marcos, ¿nos podés ampliar acerca de información? Realmente importantísimo porque, bueno, Jessica Bob, habíamos comentado algo la semana pasada. Jessica Bob viene a hacer una defensa aquí en Concordia. Realmente tenemos una boxeadora que viene con 23 peleas realizadas y las 23 ganadas, 10 por la vía rápida. Jessica Bob, digamos, es sinónimo de campeona, va a defender su título mini mosca por la AMB y la OMB. Un asterisco en esta velada, no habían conseguido ring en Concordia, se trasladó el ring, el escenario exclusivo del Luna Park, hacia Concordia, así que Jessica Bob va a estar peleando su cuarta pelea arriba del ring del Luna Park, y bueno, va a estar defendiendo frente a esta colombiana que se apoda la fiera, por así decirlo. No sabemos si la fiera de agresivo o la fiera de un problema. Yo creo que Jessica ha demostrado a lo largo de su carrera, ¿no? No importa la adversaria, tiene muchísima potencia, mucha picardía. Además, ha crecido notablemente esta campeona mundial, que además de ser muy bella, es muy buena boxeadora, que es lo que nosotros queremos rescatar. Y bueno, esta nueva posibilidad para seguir defendiendo un título que creo que me parece que pinta para mucho tiempo. Realmente sí, recordemos que no es una pelea, según declaraciones recién nos pasaron el parte de prensa, le agradecemos a Facundo Medina, responsable de prensa de Jessica Hoff. Recién nos comentaba en su relato lo que había, digamos, en cierta forma dicho Rivero, que es el promotor de toda esta velada,
y dijo que no era una pelea muy fácil para Jessica. Se trajo una colombiana que viene de ganar, déjame que lo lea, viene de ganarle a Patricia de los Santos García, que también viene, y con un récord de 12 ganadas, ¿sí?, y 4 perdidas. Nunca se habían cruzado, no tiene antecedente alguno con Argentina, y realmente impresionante porque Jessica viene de ganarle a Marisa Portillo. Todos la conocemos a Marisa Portillo. Bueno, estuvo los 10 rounds, arriba del ring, lamentablemente por un corte que no pudo continuar la pelea, se le imposibilitó, y bueno, las tarjetas dieron unánime a Jessica Bob, que venía a defender en ese día en Montehermoso. Así que bueno, esta es la programación. A partir de las 10 de la noche vamos a estar viendo por Teis Sport, torneos de competencia, con los comentarios de Charito, Carcetti y Walter Nelson. No te lo pierdas. Otra defensa de Jessica Bob en lo que viene contra una colombiana. Esta vez, Argentina versus Colombia. Ahora pasamos con las artes marciales tradicionales. Hoy, a partir hace un ratito nada más, desde las 13 horas comenzó un torneo abierto de artes marciales tradicionales, que es a marcación, y después, posteriormente, a partir de las 20 horas se van a realizar distintas modalidades de lucha. En este caso es Shuai Chiao, grappling, sanda, boxeo y kickboxing, donde la pelea estelar estará protagonizada por Martín Miranda. Sanda versus kickboxing. Este es un boxeador que no tiene mucha información, que viene desde Córdoba. Esa va a ser la pelea estelar. Para todos aquellos que quieran acercarse a ver esta velada, lo puede hacer en la calle Galvez 665, bueno, ahí detrás de la cancha de Central Córdoba. A partir de las 20 horas ya comienza la velada profesional. De aquí hasta las 20 horas, todo torneo tradicional, marcaciano a un punto, luego se desarma todo, se monta nuevamente el ring profesional y ahí comenzarán las distintas modalidades que recién anunciamos, tanto de Chiao, grappling, sanda, boxeo y kickboxing. Realmente impresionante, una organización realmente, bueno, que se viene extrañando en Rosario, y bueno, vayan a verla, por favor. Exactamente, seguimos con más información. Sí, déjame felicitar o mandarle un saludo a Cristina Cuevas. Cristina Cuevas estuvo disputando anoche en Funes, una organización realmente interesante. Peleó frente a una rosarina, pudo empatar, y bueno, y este próximo, déjame que esté buscando, este próximo 22 de marzo en la ciudad de Pergamino va a estar con la campeona regional de dicha ciudad. Recordemos que Cristina es campeona regional aquí de lo que es la sede 2 Rosario, y va a estar en una pelea de semifondo a 4 rounds, 2 por 1, así que bueno, le deseamos la mejor de los éxitos, porque realmente, aparte, Cristina es una boxeadora que tiene su propio gimnasio, viene también, digamos, en la gama de tener muchos pupilos, porque bueno, va en una formación de boxeo impresionante, y eso es lo que queremos en materia del deporte de los puños, que se vaya creando y se vaya gestando. Sí, no, y a través de Professional Fighters promocionamos, nosotros compartimos algo que es la directriz de este programa, que es nos une una misma pasión, ¿no? Y tiene que ver con las artes marciales tradicionales y los deportes de contacto. Dentro de eso, obviamente, entre el kick, entre el boxeo, MMA, grappling y todas aquellas disciplinas que se desarrollan en un ring. Y en este caso creo que el trabajo, ¿no?, de una boxeadora que por ahí no tiene tanta prensa y sí tiene la posibilidad de hacerlo aquí a través de este programa, hace y posibilita conocer su actividad y bueno, y de esta manera promocionar tanto su carrera como los distintos festivales que puede llegar a venir realizando en el futuro. Seguimos con más información. Este tiene que ver con un festival que la realiza unos amigos, Lucas Adamos y Matías Mucio. Esto va a ser hoy a partir de las 21 horas, se denomina KB Extremo, es un festival de kickboxing donde van a haber peleas semi-pro y profesionales. Esto se va a realizar en la vecinal Florida, Varela 3475, esto es en la zona norte, Varela es paralela a Rondó. Te digo porque es medio complicado llegar ahí, el que no conoce la zona norte, pero es Varela, repito, 3475, paralela a Rondó. Y bueno, vamos a tener estas imágenes el próximo sábado, que creo que no van a tener inconveniente tanto Lucas ni Matías para que nos brinden la pelea, especialmente lo que va a ser la pelea estelar de la noche, la pelea de fondo. Y bueno, estos chicos también que trabajan, ¿no?, y mucho y seriamente tratando de difundir el kickboxing, y hacen mucho hincapié en lo que tiene que ver
con lo amateur, ¿no? Lo tan difícil y lo costoso que es para un boxeador, para un chico que o una chica que entra a un gimnasio, quiere hacer sus primeras armas y tiene la posibilidad aquí en este tipo de evento de subir un ring, que bueno, para hacer sus primeras armas, nadie piensa que puede llegar a salir campeón del mundo, pero amateur, ¿no? Significa por amor al arte, y yo creo que suben por amor al arte, ¿no? Para demostrar que están entrenados, para demostrarle a su profesor que vienen haciendo un trabajo serio, y de esta manera, a través de los chicos, hoy a partir de las 21 horas, la vecinal La Florida van a estar desarrollándose todos estos combates de kickboxing en las modalidades de semi-pro y profesionales. Sí, realmente una organización. Ayer lo vimos a los chicos que ya estaban retirando el ring, así que está todo ya a punto para este nuevo evento que se va a estar viendo. Varela 3475, así que bueno, no queda nada más que ir a ver un poco de alto impacto, nada más. El sábado pasado nos quedó, digamos no, tenemos una deuda de algunas imágenes que no se pudieron emitir por cuestiones técnicas que escapan tanto a nosotros como a Gabriel en la parte técnica. Bueno, ¿y las querés presentar las imágenes? Sí, realmente, bueno, la posibilidad tanto para mí como para el programa, una importante nota, dos importantes notas, tanto a Yamil Peralta. Yamil Peralta, le vamos a reflejar un poco la memoria para aquellos que no lo conocen, fue el último representante olímpico, uno de los tantos, también estuvo Alberto Meliani, también Brian Castaño. En los pasados olímpicos estuvimos con él dialogando porque es miembro de los Cóndor. Los Cóndor es una agrupación amateur que representa a la Federación Argentina de Boxeo. Es un seleccionado por el ya conocido cubano Cerverio Fuentes. Realmente un importante, quisimos dialogar con él. ¿Por qué? Porque en ese momento Argentina estaba disputando frente a Rusia la posibilidad de pasar a los playoffs. Rusia venía en desventaja, pudo ganar a Argentina 4-1. Esa noche Yamil no pudo pelear por una cuestión de, bueno, más allá del rival no se había presentado. Entonces, bueno, ya venía en desventaja con 2 puntos abajo Rusia. Y después, bueno, lo que tuvimos la oportunidad con Alberto Melián y con Brian Castaño, 5-0 ganarle a Argelia, y eso dio la definición para que los Cóndor ya casi estén en la clasificación de los playoffs. Importantísimo. Sí, totalmente. Estuvimos hablando de lo que fue la experiencia de haber estado en un olímpico y la experiencia personal de lo que le dejaba la pelea. Seguido a esa nota, en esa presentación estábamos hablando con, se presentaba en Bahía Blanca Locomotora Oliveras, Alejandra Marina Locomotora Oliveras, y tuvimos la oportunidad también de hacerle una nota. Nos contaba lo que era la defensa frente a Cordera. Venía de ganarle a Cardona, tenía una rival realmente dura, una colombiana que joven, pero como toda joven, con toda la sangre y el hambre de gloria intacto para poder arrebatarle la triple corona que tiene y que ostenta, por supuesto, Locomotora Olivera. Te dejamos con esta nota, te voy a explicar. Antes, discúlpeme que lo sí. Corte, ¿no? Cuando termina la nota de la Locomotora Oliveras, sí. Hay un secreto a voces que me llegó por otra fuente, no la voy a revelar, obviamente la fuente no se revela, pero que me tendría que confirmar. Estuve hablando con una persona que no tiene que ver con el medio, sí, tal vez con las artes marciales y todo eso, y me preguntó si era verdad una cosa, que vamos a tratar de aclararlo, algo que estuvimos tirando más o menos, va. Sí. Especialmente uno es periodista, entonces siempre trata de investigar y poner la nariz donde nadie las pone, que es nuestro trabajo. Y bueno, me gustaría que después de la nota de Oliveras nos cuente algo, si lo hay o si puede contar. Bueno, lo que pueda contar lo voy a contar, yo sé a qué te referís. Bueno, pero bueno, vean la nota, realmente importantísimo. Yamil Peralta, uno de los miembros de los Cóndor, creo que el galardón principal de los Cóndor porque viene invicto, y Marina Locomotora Olivera después de la última defensa. Bien, y para un salto deportivo nos encontramos con Yamil Peralta, bueno, uno de los, digamos, exponentes máximos aquí de los Cóndor. Yamil, comentanos, bueno, cómo viene la serie, cómo se vienen entrenando y, bueno, la experiencia personal de mantenerse con casi con, bueno, el plan perfecto, ¿no? Que es las 4 y ir por la quinta, ¿no?
Y bueno, en la serie vamos cuarto, igual que ellos, igual que Argelia, y nos falta una pelea con otra pelea más con Rusia y otra más con Argelia. O sea que si ganamos esta y ganamos con Argelia, yo creo que ya estamos metidos entre los cuatro, y la expectativa para esta pelea es tratar de sumar los tres puntos y no dejarlo sumar a ellos. Y de mi parte, confiado, es un rival difícil que va al choque siempre, pero bueno, porque nunca le tocó pelear con uno como yo, que boxea. Bueno, es fuerte, va para adelante, pero yo también boxeo y tengo mi estrategia para pelearlo. Y bueno, vamos a tener encontrado, voy por mi quinta, voy a ganar, y voy a seguir primero en el ranking. Yamil, tuvieron las experiencias de lo que fue México, lo que fue Polonia. ¿Qué te dejó personalmente? Bueno, vos tuviste los triunfos. ¿Cómo estuvo el equipo anímicamente? Y cada vez que perdemos, eso te bajonea un montón, te tira mucho abajo, pero por suerte pudimos. Por ahí con Polonia no sumamos ningún punto, pero metí ese puntito como que para que no quede tan bajoneado todo, como que aumentó eso de que, bueno, ya está, metimos uno, tenemos que seguir entrenando, le podemos ganar a todos. Y bueno, acá apoyando al equipo, estamos todos seguros, nos falta más rodaje, más experiencia, pero yo creo que en un año o en la próxima liga, vamos, si en esta pudimos clasificar, yo creo que vamos a estar pudiendo pelear el primer puesto. Es toda experiencia y los chicos tienen mucha hambre de gloria, y bueno, entrenando a full, a pleno. Una experiencia realmente importantísima, las Olímpicos. Bueno, comentanos tu experiencia personal y cómo lo viviste desde adentro, ¿no? Y para mí la Olimpiada fue lo mejor que me pasó en deportivamente. Tengo muy lindos recuerdos, cosas que quedaron en la historia mía, que la voy a contar siempre, cada vez que tenga que contar algo, porque compartir algo con Ginóbili, con Escola, con los tenistas, con el que sea, fue algo que para mí, un chico de barrio, no lo veía capaz, y de repente estar ahí, y cuando subí al ring me quedaba a disfrutar nomás, y era como una ciudad de mentira, que estaba viendo una mentira, y subir ahí, hice lo que fui a disfrutar la pelea, y por eso creo que hice tan buen papel en la Olimpiada. Realmente felicitaciones. Bueno, un rival duro te tocó al final, ¿o cómo lo viste? Vimos una pelea que la ganaste y después, bueno, lamentablemente el jurado lo vio de lo contrario, ¿no? Y el búlgaro era bueno, no sé si me ganó, yo dejé todo, tiré piña hasta que no pude más. Pero bueno, si el jurado vio que me ganó, mucha gente me dice que perdí, pero que gané, pero perdí, y eso me pone peor, así que prefiero quedar con que perdí, y que la próxima que lo encuentre va a ser distinto. Bueno, Yamil, te agradecemos, por supuesto, y bueno, de camino a los playoffs, que esto es lo que se está buscando, y por supuesto ir por lo que es el quinto triunfo que te puede posibilitar tu clasificación individual, ¿no? Y sí, desde ya agradezco a usted por hacer estas notas, y bueno, a buscar la quinta ganada y a clasificar para el equipo, y bueno, ya me van a estar viendo pelear la final, porque no voy a perder ninguna pelea. Antes de cerrar, una última. Rusia se vino con uno menos. ¿Lo ves en ventaja eso? ¿Ya tenés un punto adentro? Y ya tenemos una pelea ganada. Faltarían ganar las cuatro. Ya con dos sumamos tres puntos, pero no hay que dejarlo sumar ningún punto, así que vamos a ganar todas las peleas. ¿Con esos dos puntos ya estarían clasificados? Y no, ellos ganan dos y tienen un punto. Y ya con ese punto ya se van acercando más, así que vamos a tratar de que no sumen nada y nosotros poder sumar, así van quedando más abajo. Muchísimas gracias, bueno, de Un Salto Deportivo te saludamos. Gracias a ustedes, y bueno, saluda a los chicos de Bahía Blanca. Título OMB Pluma, y lo va a estar defendiendo frente a una colombiana. Realmente un duelo importantísimo, Alejandra.
Sí, bueno, la verdad que sí, cada duelo es importante porque es una defensa del título mundial, que es argentino, y bueno, lo quieren arrebatar, se lo quieren llevar a otro lado, y bueno, lo tenemos que defender a las piñas. Es impresionante porque te vimos también desempeñarte ahí en Sportivo América, en Rosario, realmente importantísimo triunfo porque la noqueaste, la mantuviste ahí y bueno, no pudo contra la fuerza y lo que es la explosión de Olivera. Por supuesto, aparte en tierra de Rosario, en tierra de campeones, de grandes deportistas, la verdad que bueno, me sentí muy bien en Rosario, muy contenta, muy conforme y bueno, y ahora estamos aquí en Bahía Blanca también defendiendo nuevamente la corona. Ale, estábamos analizando hace un rato y ambas vienen de ganarle a Cardona y bueno, y también por allá esas dos derrotas que tenés, una, los dos son de Mónica Acosta, ambas pugilistas tienen 3-1-2 y vienen por la misma pugil. Sí, por supuesto, en el boxeo 2+2 no es 4, no es matemático esto. Por ahí se cruzan las rivales y bueno, y uno no, por ahí depende quién está mejor, quién es la mejor realmente, siempre quién es la mejor. Yo siempre digo que gana la mejor. Ale, escúchame, cambiando de un poquito de tema, te escuchamos en una entrevista la otra vez que estabas buscando casa para irte a algún lugar. ¿Sigue en pie eso? O sea, ¿estás buscando pueblo, algún lugar como para ir a quedarte? Sí, en la entrevista yo pedí al gobierno nacional y a los gobiernos de todo el país, de cada provincia, un lugar para vivir. Yo dije que no tenía problema en irme a vivir a cualquier parte del país. Bueno, a mí me han llamado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y estamos en contacto. Así que yo creo que se va a solucionar mi problema, tengo mucha fe. Eso es lo que te puedo decir. En este momento no tengo todavía mi casa, mi lugar. Todavía no, pero yo tengo mucha fe de que me han llamado para solucionar el problema. Así que bueno, vamos a estar agradeciendo, seguro. Ale, bueno, desearte el mejor de los éxitos. La suerte no, porque es para los mediocres y vos sos una campeona de verdad. Desearte el mejor de los éxitos para que esto, bueno, salga como venimos planeando. Tu cuarta defensa y bueno, con todo para que esto se quede aquí en Argentina, porque es un país en el que te aclamo. Por supuesto que sí, el triunfo es de Argentina, bueno, es de Santa Fe, de Rosario, de cada lugar, ¿no? Porque en el corazón de cada argentino tenemos la bandera, ¿no? La bandera y somos todos patriotas. Así que bueno, el sábado, este sábado por la noche van a estar todos conmigo y bueno, Argentina va a ganar, como siempre. No solo yo, sino también los chicos de la selección. Bueno, después de estas declaraciones, estas notas, ¿no? Muy importantes notas. Terminamos con lo de Alejandra Oliveras y dijo Rosario Santa Fe. Curioso, sí, ¿no? Se va con el Tata. Claro, no. Pero bueno, habría posibilidades cuando dijo Rosario Santa Fe, porque ella marcó un destino. Puso el GPS y dijo Rosario Santa Fe. Es grande Rosario, es grande Santa Fe. Sí, o sea, la negociación está en pie, o sea, en realidad ella es la que está buscando una propuesta de ella hacia nosotros, principalmente ella me hizo una propuesta personal a mí para que sea el jefe de prensa, después conectado conmigo voy a estar hablando con Iván Proti, bueno, mencionamos a Iván Proti por una cuestión de que, bueno, Iván va a estar pendiente ahí, ¿por qué? Porque le hice una propuesta a Iván. Veremos una negociación posible. El jueves estaríamos reuniéndose con el equipo de Locomotora Olivera para ver la posibilidad de que, bueno, si ella, digamos, si Iván acepta o el grupo acepta, tanto Gastón Amione como el equipo de IMAD estaría en silla tomando de pupila a Locomotora Olivera para lo que sería la próxima presentación allá por el 19 de abril en Jujuy. Y después la próxima que tiene una posibilidad de llegar a una cuarta corona, que es por el CMB. Claro, cabe aclarar que la propuesta es muy linda, ¿no? Porque hay que ajustar muchísimas cosas para que una campeona del mundo, primero, esté cómoda y tenga todas las herramientas, ¿no? Para entrenar, que creo que sí la hay, sí la tenemos aquí en nuestra ciudad. Hay muchos entrenadores con mucha jerarquía para poder llegar a hacerlo. Pero bueno, ¿no? Vamos a esperar estas negociaciones, esta posibilidad que pueda radicarse la Locomotora Olivera provisionalmente, temporalmente en nuestra ciudad.
vamos a esperar la próxima semana, donde vamos a tener seguro alguna novedad. Y bueno, y ahora vamos a la tanda, y después de la tanda vamos con los invitados, con Sergio Molina y Rubén Silva. Volvé al cole con Gabé. Notebook CX, 3.199 pesos, contado efectivo. Gabé, Sarmiento y 27. No need to look so afraid. Jump, jump, jump on the tiger. You can feel his heart, but you know he's mean. Some light can never be seen. Conexión China es un programa en donde encontrarán nuestra mirada sobre el gigante asiático, su actualidad, sus intercambios con Argentina y nuestro entorno local. También habrá idioma, cultura, gastronomía y hablaremos de comercio, economía y política. Conexión China, todos los jueves 18 horas, con la conducción de Ricardo Huerta. Conexión China, jueves 18 horas, por Canal 10, televisión abierta para todos. El futuro tiene historia. Un programa que propone un análisis de la historia reflejando un antes y un después para interpretar nuestro presente y proyectar nuestro futuro. El futuro tiene historia. Todos los martes a las 20 horas por Canal 10. Televisión abierta para todos. Hola amigos y amigos, muy buenas tardes. Professional Fighters, segunda temporada. Mi nombre es Gabriel Borda y en este 2013 no decaemos. Seguimos con la misma pasión por las artes marciales tradicionales, deportes de contacto y deportes amateur. Estamos todos los sábados a partir de las 17 horas, aquí en esta casa que nos abrió la puerta, Canal 10 Rosario. Seguimos con más Professional Fighter en este tercer programa de la segunda temporada 2013. Vamos con información general. Esto tiene que ver con lo que va a pasar mañana en Melincué. En el casino de Melincué se va a realizar el octavo Fighters Fest. Esto se va a realizar, como dije recién, en el casino de Melincué, donde se pactaron cuatro peleas en la modalidad kickboxing. Una pelea modalidad kickboxing con reglas K1 y otra de full contact.
Esto va a ser a partir de las 21 horas en el Casino de Belencué. Mañana para todos aquellos que se quieran acercar y ver este tipo de veladas que son muy buenas, porque como son pactadas y son ya de, anteriormente se vienen formando las distintas peleas, se forman espectáculos muy buenos, muy buenos. Déjame decirte que va a estar un conocido nuestro como es Matías Gauna peleando y vamos a estar ahí presentes, así que Professional Fighter va a estar con las cámaras. Y también, ¿no?, con la trayectoria, con la muy buena trayectoria de Matías Gauna, que se viene desempeñando en la Semi Pro. Y creo que, bueno, no sé si dentro de poco, pero está ahí, ¿no?, a un paso a ser profesional. Y lo que destaco de Matías es el más que nada la conducta, ¿no? La conducta deportiva, un chico de perfil bajo, que entrena permanentemente, levanta los brazos cuando gana, no hace ningún tipo de alarde. Y yo creo que eso marca, ¿no?, el carácter de un peleador, de un luchador como es Matías Gauna, y creo que de esta manera va a poder llegar a demostrar, ¿no?, el buen nivel que tiene Matías, que hace rato lo viene teniendo, y bueno, y que cada día y en cada pelea viene creciendo. Sí, por supuesto. Así que bueno, vamos a estar presentes allí con el grupo de IMAD de competición, de la mano de Iván Proti, ahí vamos a estar. Así que bueno, veremos la semana que viene las imágenes que podemos recolectar ahí. Marcos, también tener para ampliar, ¿no?, más información. Me acaban de informar, se ha terminado la conferencia de prensa, el pesaje oficial. Jessica Bob, 48 kilos 800, al igual que su retadora, la colombiana Carolina La Fiera Álvarez. Ambas pesaron 48 kilos 800 y esta noche vamos a estar viendo a las 22 horas por Teis Sport esta pelea mundialista en donde la retadora colombiana quiere arrebatarle la doble corona MB Mini Mosca a la Tutti Bob. Así que no te lo pierdas. Después seguimos con alta peleas también, como es la del filipino Apolinaro. Bueno, ahora tenemos, le vamos a dar paso a nuestros invitados. ¿Cómo te va, Sergio Molina? Muy bien, gracias por invitarnos. ¿Cómo te va, Rubén Silva? Muy bien, gracias. Bueno, nosotros nos convocamos y gracias por aceptar la invitación. Que nos comenten acerca de qué es el Capac Tramaga. La base es lo que en un tiempo se enseñaba en el ejército israelí, nada más que han largado una versión destinada a la defensa personal de los civiles. Todo apunta a que sea rápido, efectivo y que sea fácil de aprender, sin importar la condición física. Ajá. Eventualmente, después de pasada la parte solamente de defensa personal, se puede llegar a la parte de combate, que ya requiere más entrenamiento y desarrollo físico específico. Pero la base fundamental es que todo el mundo pueda comenzar a practicarlo y aprenderlo rápidamente. Recién yo mencionaba acerca de esto de la moda, ¿no? Para muchas personas puede llegar a ser una moda, pero para mucha otra persona, por ejemplo Rubén, no, es una verdadera disciplina. Sí, porque puede ser para cualquier persona, sirve este tipo de defensa, ya sea en estos momentos que estamos pasando, ¿no es cierto?, para tener mayor control, mayor cuidado en la calle de lo que estamos pasando ahora. Por eso él decía que no sin llegar a la parte de combate, cualquier persona puede llegar a hacer este tipo de arte de defensa. Ahora estamos viendo algunas imágenes, algunas fotos de este arte que se denomina capa. ¿Cuál es la diferencia entre algunas denominaciones que dice Krav Maga solamente y Capac Krav Maga? En sí la diferencia es de nombre. El Krav Maga lo que significa es combate cercano, y Capac son las siglas de Krav Panim El Panim, que es combate cara a cara. En un principio, en la historia de lo que es el arte marcial israelí, la denominación era Capac. Uh-huh. A lo largo del tiempo se comenzó inclusive a usar Krav Maga para designarlo, ya que los dos significan lo mismo, y luego con el desarrollo del ejército israelí pasó a ser oficialmente solamente Krav Maga. Hay diferentes escuelas que retomaron el concepto de lo que era el antiguo Capac. En nuestro país, ¿cuántas escuelas representativas existen? A grandes rasgos hay de Krav Maga, es incontable. Son de las vertientes principales hay cuatro, dando su origen a lo que en la Argentina es el Capac y el Krav Maga. Luego tenés variantes de diferentes instructores que han salido de diferentes de estas escuelas.
lo que vemos, Rubén, es, ¿no?, que esta posibilidad que se puede realizar sin ninguna ropa especial, como puede llegar a ser una escuela de artes marciales tradicionales. Sí, o sea, no hay un traje específico. Es algo más suelto, más cómodo, se puede trabajar más cómodo, no se necesita, no hay categoría de cinturones, de colores cinturones, que uno puede llegar a delimitar, decir, él tiene más capacidad que yo. Acá no hay capacidad, nadie tiene más capacidad que el otro, ni siquiera nosotros que enseñamos el tema, que es lo que yo quería aclarar un poco, que nosotros podemos enseñarte una forma, un estilo, un trabajo, pero a su vez nosotros estamos aprendiendo del alumno, porque no toda persona es igual, no toda persona maneja su cuerpo de la misma manera. Entonces nosotros aprendemos de movimientos ajenos, y esos movimientos ajenos los absorbemos y empleamos una nueva técnica. Tres condiciones, mencionaba Sergio, que necesita una persona para hacer esta disciplina. Aprender, voluntad de aprender. Decisión en comenzar un entrenamiento para poder defender su vida. Y básicamente son esas dos. El resto se adquiere en el camino. ¿Qué diferencia hay entre un arte marcial tradicional y el Krav Maga, el Kapak Krav Maga? No busca aplicaciones técnicas, o sea, normalmente hay un ataque y una respuesta determinada. Con el tiempo lo que se busca es de que el alumno genere su propia técnica. Muchas veces nosotros tratamos de inclusive llamarlos directamente aplicaciones, porque simplemente el mismo movimiento puede tener diferentes variantes que cada uno las ajusta a sus necesidades. Hay gente que por ahí, por una cuestión de comodidad, puede usar más los codos. Va a tener el entrenamiento de puño, pero su principal desarrollo va a ser a través del uso de los codos. Digamos que cada uno le pone su impronta, ¿no? Pone su propio estilo. Exactamente. Más que imponer nosotros un estilo, cada uno pone su propia impronta. Claro, y de esta manera hace que esto sea mucho más amplio y tenga mucha más llegada, ¿no?, a la gente. Decime tres condiciones que posee el Krav Maga con respecto a la práctica y a su aplicación. Básicamente es, creo que las mencioné antes, porque es rápido, sencillo y eficiente. Sí, vos tenías que estaba viendo y observando, tiene a lo mejor varias similitudes con algunas técnicas de Aikido, ¿no? Sí, sí, sí. El uso de palancas, el trabajo de piso en sus orígenes también tiene contacto con judo y jiu-jitsu, han entrenado mucho. Luego lo que se le varía es, digamos, el tipo de uso. Luego también la forma de usar el cuerpo, porque de a poco le vamos agregando, digamos, diferentes ejercicios que ayudan a cada uno a tener una conciencia diferente del cuerpo y cómo convertirlo en un arma completa. ¿Qué utilizan elementos además del cuerpo, de las manos, de las piernas? Sí, técnicas de bastón, cuchillo y eventualmente lo que es clásico de Krav Maga, que todo el mundo, digamos, espera, es el desarme contra un arma de fuego. Tratamos de nosotros, digamos, enseñarlo de forma responsable, porque hay, digamos, peligros inherentes en cuanto a intentar, en una situación de defensa personal, quitarle el arma a un asaltante, por ejemplo. ¿Existen graduaciones dentro de la competencia? O Niveles. Cada uno, digamos que son dados por el tiempo de entrenamiento y en un principio el conocimiento de las técnicas básicas. Luego es más una cuestión de tiempo de práctica que de O sea, ¿tiene un nombre como así específico, los danes o depende mucho del instructor, pero hay nivel 1, 2, 3 y 4, ya siendo cercano al cuarto un instructor. También se lo ha asociado muchísimas veces, o se lo asocia casi permanentemente, el Krav Maga con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y hay muchísimos videos de esto. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Principalmente porque a partir de la década del 80 los principales referentes del Krav Maga normalmente
recuerdan a Imi Lichtenfeld, que es el patriarca, digamos, oficial, porque quien sale al mundo a enseñarlo, se dedicaron a revelarlo primero a diferentes fuerzas de seguridad de diferentes países, ya sea militares, policiales, y luego eventualmente lo trasladaron a lo que es los civiles. Por eso está muy ligado el entrenamiento con los militares, son los primeros que, digamos, se benefician de este entrenamiento. Luego descubren de que es tan sencillo y tan rápido que mucha gente que no necesariamente ingresa a una fuerza de seguridad puede beneficiarse también de lo que es las técnicas de defensa personal. Bueno, un poco para, hay muchas personas que por ahí recién escuchan ¿no? esta defensa personal o este sistema de defensa personal. ¿Cuál es la diferencia entre aplicarlo a las Fuerzas Armadas y a un civil? Nosotros partimos sobre todo de las consideraciones que son ante la ley, uno para realmente poder decir que se defendió. El daño que ejerce sobre la otra persona tiene que ser menor que el potencialmente la otra persona te realice o que pudiera haberte realizado. Con esas consideraciones nosotros manejamos de que hay determinadas zonas y determinados movimientos que no se realizan en cuanto a defensa personal. Golpes, por ejemplo, en lo que sería la cara, lo que normalmente sería por ahí también una estrangulación, y me estoy olvidando de algunas otras técnicas más, que normalmente llevarían a directamente lesionar seriamente y por no, si se llevan en exceso, matar a la otra persona. Son técnicas que no se trabajan en un principio con la base de la defensa personal. Los agarres tienen que ser rápidos y no tienen que correr riesgo, por ejemplo, las articulaciones, inclusive del oponente. Rubén, bueno, nosotros estamos en una ciudad con un índice de violencia bastante importante. ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo uno va, ¿no es cierto? Y sabe que se puede defender. ¿Cómo encuentra la media o la medida para que esto no sea el doble de agresivo por aquella persona que nos quiere agredir? Bueno, mira, de hecho la gente, como vos decís, tiene miedo, busca defensas. Busca la forma de defenderse, de actuar ante un tema así. Esto es lo que nosotros, a toda persona que le interese, ya sea que tenga conocimiento de arte marcial o no, ¿cierto? Esta persona primero tiene que aprender a perder el miedo. Después a poder enfrentar un caso como este, como un robo, una agresión callejera. La gente, o sea, lo toma como que sí, voy a agredir a la persona a defenderme de alguna manera para poder agredir a la persona. Pero no, eso es lo que en parte, como decía Sergio recién, las enseñanzas son muy limitadas y por etapa. Para llegar a lo que él decía, lleva su tiempo. Mínimamente el principio es poder defenderse, salir del apuro y llegar lo más rápido posible. Eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias por venir, por aceptar esta invitación. Yo creo que, bueno, va a haber muchas más oportunidades. Vamos a pedirle que traigan mucho más imágenes, por ahí con el manejo de elementos, y para que la gente vaya viendo. Demostración. También, podemos llegar a hacer una demostración en vivo. Yo creo que por ahí la gente también tiene que... La gente parece que tiene miedo tanto de ser agredida como para aprender defensa personal, una cosa, viste... Sí. Sí, sí, parece que hay veces que llegan con ese miedo, pero también con la intención de aprender algo para defenderse, pero queda ahí. Por eso decía de que muchas veces necesitan una cierta determinación en emprender este camino para simplemente aprender a defenderse. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy amable. Seguimos con Más Profesional Marte, tenemos más información. Esto tiene que ver también con un seminario que se va a realizar mañana, el próximo domingo, domingo 23, se va a realizar un seminario de Aikido. Esto va a ser en San Lorenzo, en la ciudad de San Lorenzo, lo va a dictar Sensei Luis Colalillo. Usted tiene información acerca de esto, bien.
el seminario constará de una doble jornada. El día sábado se va a hacer de las 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas. Y el domingo cerrará desde las 10 de la mañana a 13 horas. Esto va a ser en el Centro Cultural Brigadier Estener López y está ubicado en la intersección de Entre Ríos y San Carlos, ciudad de San Lorenzo. Seguimos con más profesional falte y estamos ya prácticamente en la tanda que nos separa para el tercer bloque. Gracias. Tardes, de lunes a viernes, vas a poder disfrutar de los mejores videos musicales, invitados, entrevistas, chimentos, cartelera de espectáculos y toda la mejor onda. Todo eso y mucho más vas a poder disfrutar en Tardes con Luna por Canal 10 de Rosario. Volvieron los regalos Gabé. Notebook contado efectivo, 3.099 pesos. Gabé, Sarmiento y 27. De la PC. Canal 10 presenta el primer programa institucional del ICET 18 de Rosario. Espacio ICET 18. Entrevistas, notas, coberturas, trabajos, exposiciones, así como novedades e informaciones. Realizado íntegramente por sus alumnos. 6 carreras, 30 años de vida. Una identidad marcada que busca transmitirse programa a programa. Espacio ICET 18, miércoles, 17 horas, por Canal 10 de Rosario. Invitamos a todos los televidentes de Canal 10 a ver todos los lunes en el horario de 20 a 21 un programa distinto, diferente, reflexivo que aborda la problemática de la educación, de la ciencia y de la cultura en la provincia de Santa Fe. Educación, ciencia y cultura con la conducción de Daniel Bones. Podés verlo todos los lunes a partir de las 20 horas. Por Canal 10, televisión abierta para todos. Noticias, análisis, compromiso, opinión, criterio, dinámica, realidad, sociedad. Toda la información de tu localidad. Único noticiero de la zona sur metropolitana. Panorama regional. Lunes a viernes a las 19 horas. Seguimos con más Professional Fighter, con mucha información, pero tenemos dos notas muy interesantes, Marcos. Sí, la verdad que tuvimos la oportunidad de estar en el Club Carriego, precisamente en IMAD Competición, porque hablamos con Matías Vidondo. Aquellos que no lo ubican, Matías Vidondo es un pesado, un boxeador pesado, que está pupilo... Categoría pesado, aclaremos. Sí, no boxeador pesado. Categoría pesado, es pupilo de Iván Proti, del gimnasio IMAD, y bueno, y se... Habíamos hecho una nota anteriormente de un desafío con la pelea entre Vidondo y Fabio La Mole Moli, pero bueno, lamentablemente por cuestiones privadas o por cuestiones, digamos, de trabajo de Fabio, que tenía que encarar el Bailando por un Sueño, exacto, no se pudo realizar, se va a estar realizando después, pero antes le sale la posibilidad a Matías Vidondo este próximo 6 de abril, transmitido por Teis Sport a partir de las 22 horas, como es una pelea de fondo por el título latino de la FIB de los pesados, de la categoría pesado, frente a Chiquito Zárate.
a los que no conocen a Chiquito Zárate, bueno, es un peleador que, bueno, él en la nota nos va a ir explicando cómo nace la conexión. Tenemos la nota tanto al protagonista, en este caso, como va a ser Matías Vidondo, y después a su entrenador, Iván Proti, y con eso queremos presentarle esta que fue una nota que realizamos hace poquito. Sí, un poquito antes de ir a la nota, ¿no? Matías Vidondo, con todo lo que tiró, con todo lo que le tiró a la Mole Mole, y nunca respondió, porque fue decididamente muy, muy agresivo y decirle, bueno, ¿querés pelear? Dejá las tablas, dejá el teatro, y no hubo respuesta. No, bueno, ahí en la nota yo le hago un paréntesis, un asterisco, y le pregunto, bueno, ¿qué pasó con eso? Que habíamos hecho una promoción muy linda, y él ahí nos comenta, no te quiero adelantar, porque bueno, obviamente serían las palabras de él que lo van comentando. Así que bueno, esta es la nota, porque Matías viene con un récord realmente interesante, está en un nivel de rankeado a nivel nacional muy interesante, y puede ser, tiene la posibilidad de poder ser campeón latino, que le abriría las puertas internacionalmente hablando. Vamos a las notas. Por supuesto que nos cuente las novedades que tiene para su calendario boxístico, porque está por enfrentar un título, ¿no? Sí, bueno, buenas noches a todos, a toda la gente de Salto Deportivo y a la gente de Salto, que siempre tan cálidamente nos reciben cuando vamos para allá. Bueno, sí, la verdad que ayer nos llamaron, nos hicieron una propuesta y la aceptamos desde el principio. Peleamos el 6 de abril por el título latino de la Federación Internacional de Boxeo con Ezequiel Zárate en Pilar. Es una revancha, es un combate, una revancha. Yo con Zárate tuve la posibilidad de pelear acá en Rosario. Fue una linda pelea. Ezequiel es un tipo que siempre está preparado. Disculpa, es un tipo que está siempre muy bien preparado físicamente. Y perdón. Lo hacen reír. Vamos a ignorar a la gente de, y lo peor que el preparo físico, no es serio. El señor Amione, lo voy a públicamente voy a decir. Bueno, Zárate es un tipo que está siempre muy bien preparado, físicamente da siempre buenos espectáculos. Yo también, es un deportista noble, tenemos esa característica y va a ser una linda pelea. Bueno, tuviste la oportunidad también, ya habías dicho, de enfrentarlo una vez. ¿Habías ganado esa pelea acá en Rosario? Sí, gané por nocaut en el quinto round. Bueno, sí, en el primer round pude conectar una buena izquierda que lo hizo arrodillar. Y después tuve mejores oportunidades de meter la mano yo que él. Pero bueno, no significa que esa pelea obviamente está ganada, no, al contrario, ¿eh? Un bueno, tipo que sabe, tiene mucha experiencia y lo respeto por eso. Abre la puerta a que te pregunte cómo te venís entrenando, cómo te venís sintiendo y cómo venís con Iván y tanto con Gastón Amión en la preparación. Bueno, la verdad que vengo desde el 6 de enero que estoy entrenando fuerte. Estábamos esperando la fecha del 23, no para esto, pero bueno. La fecha del 23 se suspendió, 23 de marzo, que íbamos a pelear, a hacer round, se suspendió y nos ofrecieron esto para el 6 de abril y aceptamos desde el primer momento, sí, estamos muy bien entrenados. Bueno, comentanos un poquito, esto va a estar transmitida por televisión, ¿cómo sería el calendario? Bueno, esto va el sábado 6 de abril por TIC Sport, pelea de fondo, o sea que entre las 11, 11 y media de la noche vamos a estar peleando, en vivo para todo el país. Buenísimo. Damos vuelta de página. En una época, bueno, habíamos hecho una promoción de lo que era la tu pelea con Fabio La Mole Mole. Comentanos un poquito en qué quedó, si quedó en stand-by, cómo fue el desenlace de lo mismo. Disculpa. Bueno, la verdad que Molly se reunió con, y Dáscola se reunieron con Iván Proti, con mi entrenador en las parejas, que ustedes estuvieron presentes. Ellos se comprometieron que en marzo íbamos a pelear, o por lo menos eso es lo que entendimos. Y bueno, no hubieron más contactos, así que yo la semana pasada personalmente le escribí una carta al presidente de la Federación Argentina de Boxeo, el señor Bisbal, pidiendo la oportunidad que me den ese combate para el pegar. Famoso desafío que él pedía, que el desafío que pedía, tanto, bueno. Sí, la realidad es que es un recurso medio ilógico. Si vos querés pelear y yo quiero pelear, peleemos, no tanto protocolo, pero bueno, si las reglas lo exigen así, lo hice. Así que bueno, mandé la carta y estoy esperando la respuesta. De todas maneras, mi cabeza en este momento está enfocada en el 6 de abril, que es una pelea que yo tengo que ganar, si yo no puedo aspirar a un título argentino si no gano esto. Así que bueno, con muchas ganas y entrenando muy duro, sacrificando.
la oportunidad obviamente de ser campeón latino, que es un título mucho más importante también como ser campeón argentino, obviamente, pero realmente ubicanos cómo estás actualmente en el ranking argentino de la FAB, y bueno, y para cerrar mandarle un saludo también a la gente de Rosario y de Salto Grande también. Bueno, el título latino es un título internacional, que me abre puertas a nivel internacional. A veces por el récord que tengo es difícil que nos llamen, porque generalmente afuera van los perdedores, no llaman a los que ganan. Y bueno, esperando, siempre esperando esa oportunidad. Con la pelea que tuve con el brasilero se me escapó, no me dieron la oportunidad de volver a pelear. Siempre lo quise, pero no hubo un contacto ni de Brasil ni acá. Para traerlo nos pide una fortuna que sabe que no se la va a pagar. Entonces, a veces son recursos que los boxeadores buscan para no pelear, como lo hace Ceballos, como lo hace Basile. En el ranking estoy tercero, en el ranking argentino, como recién dije, Ceballos, Basile y Ceballos arriba mío, y ninguno de los dos quieren acceder a una pelea, así que bueno. Agradezco la posibilidad que me da Ezequiel Zárate de poder pelear también, porque eso habla del buen deportista, del buen atleta que es. Y bueno, con muchas ganas esperando esta pelea, espero que estén todos cerca de la pantalla esa noche. Aunque ustedes no lo crean, la energía se siente de la gente. Les mando un abrazo grande, muchas gracias por acompañarme, a la gente de Salto principalmente, Rosario y todos los alrededores, gracias. Matías Vidondo en busca de este nuevo título por la FIB. Disputando un título frente a Chiquito Zárate. ¿Cómo te va, Iván? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que acá contento por esta pelea que nos salió. Era algo que estábamos buscando de hacía bastante, después de la recuperación que tuvo Matías. Nos costó mucho llegar a la posibilidad esta de un título y a una cadena televisiva como te hice, pero la verdad que se da en un buen momento de la carrera de Matías. Iván, es una revancha, ya veníamos hablando ahí recién con Matías. Comentanos cómo salió la oportunidad y cómo lo ves a Matías vos, que sos un entrenador, obviamente. Estuvimos viendo la posibilidad de que hacía foco y bueno, lo vimos a Matías bastante rápido. Sí, es revancha y con el agregado que es en la casa de Chiquito Zárate, porque la pelea va a ser en Pilar, donde vive él, así que eso siempre tiene un plus de agrande para el rival. Yo creo que Matías va a ganar la pelea sin problemas, no porque Chiquito Zárate no esté a la altura, sino por las condiciones que tiene Matías, a pesar de que hace bastante que no tiene un combate de exigencia para él, esto debido a la falta y a la necesidad que no tenemos rivales que lo exijan. Vos bien sabés que está cerca de las producciones que hacemos y lo que me cuesta a mí conseguir un rival para Matías, pero bueno, con la conciencia tranquila, como te dije más de una vez, que siempre hemos peleado con todos los que nos tocaron, y el rival de turno es Chiquito Zárate. Matías se va a preparar muy a conciencia y vamos a llegar muy bien para esta pelea. ¿Vas a ir a buscar el knockout? Con eso de que tiene el boxeo, a lo mejor de que el tema de los puntos, el visitante. Nada, es muy difícil que esa pelea llegue a las tarjetas. No creo que, o sea, una pelea de pesado, de las características de los dos, no creo que lleguen a las tarjetas. Matías tiene, creo que ha madurado bastante en la cuestión de la paciencia para buscar el knockout y todo, pero no, creo que Matías le va a ganar por knockout, o sea, o va a perder por knockout, no creo que perdamos por punto. Bueno, Iván, realmente, bueno, impresionante la noticia, porque bueno, va a ir disputando por un título latino, que no, ni más ni menos que le abre las puertas internacionalmente, la posibilidad de tenerlo, obviamente, y bueno, una producción también a nivel de Teis Sport, que va a salir en todo el país. Comentanos un poquito para cerrar, ¿cuál sería el día, el horario, y bueno, y cuándo lo podríamos ver a Matías? La pelea va a ser el 6 de abril en Vilar. El sábado 6 de abril a partir de las 11 de la noche, televisado por TIC. Y sí, como vos decías, es una gran oportunidad porque es la primera vez que Matías va a pelear por TIC. Siempre lo hacíamos por DirecTV, que por ahí no tiene tanta llegada como lo que es TIC. Y bueno, y lo importante también que este título lo va a rankear a nivel internacional, como vos decías.
Bueno, te agradecemos por supuesto por esta nota y bueno, el mejor de los éxitos, ya sabés que por parte de un salto deportivo, de Salto Grande, de Professional Fighter y bueno, de toda la región. Muy agradecido y bueno, aprovecho para saludar a toda la gente de Salto Grande que siempre nos trató tan bien y que nos esperen este año que va a haber cosas muy buenas y que eso nomás, que va a haber cosas muy buenas para Salto Grande. Lo dejamos ahí en suspenso. La dejamos ahí. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Bueno, Iván dejó ahí algo en el aire también. Yo presto mucha atención en las notas que usted hace y dejó algo en el aire. Sí, lo que se refería a él era una posibilidad de que en el Salto Grande haya un combate, digamos, mundialista. No sé si mundialista, pero sí con la jerarquía de una exhibición mundialista, como el caso de dos exponentes boxeadoras que pueden llegar a estar allí. Bueno, llegamos al final de Professional Fighter en este tercer programa. Hay una información que la vamos a adelantar. Ahí está la posibilidad que un argentino pueda entrar en esta licencia que es UFC. Lo va a hacer a través de Brasil, donde se va a realizar un reality show, donde va a estar combatiendo y va a estar postulándose, ¿no? Buscando una de las 28 vacantes que hay para esta licencia deportiva y tan famosa en el mundo. Y es nada más y nada menos que Santiago el Rasta Ponzinibbio. Y si mal no recuerdo, es de nuestra ciudad. Vamos a invitarnos a Sebastián Morián, que es el presidente de AMA Argentina, de las artes marciales mixtas, donde nos va a comentar acerca de este competidor y la gran posibilidad, ¿no?, de un argentino que puede estar en esta licencia tan famosa como es la UFC y que lo va a hacer a través de un programa de reality show en Brasil. Esto ha sido todo. Bueno, nos encontramos el próximo sábado, Marcos. Sí, déjame recordarte esta noche la pelea entre Jessica Bob y Carolina La Fiera Álvarez. Y después quédate ahí porque a partir de las 0 horas, la Araña Vázquez, reconocido, va a estar en la revancha mundialista enfrentando al filipino John Apolinario. Bueno, realmente todo lo que sabes que te puede brindar Tays Sport, míralo esta noche y después hacernos el comentario para la próxima. Queremos agradecer también la colaboración de Gabriel Perrón en los controles. Bueno, María Celeste, que nos estuvo acompañando, estuvo ahí mirando toda esta parafernalia, movimiento que tenemos aquí detrás de las cámaras. Y será hasta el próximo sábado, 17 horas, aquí en Professional Fighters.